queridos televidentes, hoy le damos la bienvenida a este nuevo programa de Home Sweet Home. Hoy los presentamos desde aquí, desde la zona de Punta Colorada, porque vamos a ver desde este programa en especial una presentación con la gente de MO Constructoras que nos va a mostrar lo que fue la terminación de un producto espectacular. Vamos a conocer acá que anda Sergio esperándonos. Así que iniciamos el programa desde acá de Punta Colorada. Sergio, buenas, ¿cómo estás? Karen, ¿cómo estás? Qué placer encontrarte. ¿Todo bien? Bien, por suerte, muy bien. Qué linda casa, qué lindo proyecto, bueno, ¿no? Sí, sí, es un proyecto importante, pero pasen que le vamos a mostrar. Qué lindo, la piedra está acá afuera, todo espectacular. Sí, sí, es una vivienda construida unos 130 metros cuadrados construidos en dos plantas, 100 en planta baja, 30 en planta alta. Y bueno, esta vivienda está constituida por nuestro revestimiento AX. Bien. ¿Te acordás que sí, lo habíamos que visto en el showroom? Opciones. Es una de nuestras dos líneas de revestimiento. Nosotros trabajamos principalmente lo que es revestimiento estándar, que consta del panel pintado por dentro y por fuera, y revestimiento AX y revestimiento con placa cementicia. Pero el revestimiento de hoy fue el que se implementó en esta vivienda, que consta de la espuma de 5 centímetros, el base coat y la malla de vidrio, revoque por fuera y todo el interior revestido en yeso. Perfecto. Sergio, este hogar fue diseñado por ustedes, fue creado por el cliente, y a la hora de ustedes de proyectarlo se pusieron en conjunto, fueron diseñando, creando, eligiendo. Sí, ¿Cómo se dio? Esto vino el cliente a nosotros y bueno, vino con el proyecto armado. Entonces nosotros fuimos desglosando determinadas cosas y dándole una mano para terminar de cerrar todo lo que es el proyecto, ¿verdad? Bien, perfecto. Acá estamos en lo que es, bueno, el espacio como más común, ¿no? Que es el living, comedor, la cocina integrada. Vamos a hacer una recorrida, ¿te parece? Sí, claro. Acá lo primero que podemos contar es que tenemos la puerta diseñada a medida, la puerta principal. ¡Qué bueno! Tiene un interior, toda una estructura en hierro y después está revestida con madera de quebracho. Qué lindo. Que esto se mandó a diseñar exclusivamente para el cliente, bueno. Se hizo todo a medida. Después contamos con revestimiento en porcelanato. Divino. 1,20 por 25, que esto se está usando mucho también. Sí, queda hermoso. Es algo que se está usando mucho. Y para una casa de acá afuera queda espectacular, sí, también. Sí, claro. Súper limpio también, sí, y todo. Sí, aberturas amplias, 2,60 por 2,10. Cielo raso, como estamos mirando siempre, 250 de piso terminado. Perfecto, lo que más se usa. Y bueno, y después lo principal que tenemos que tenemos aquí es esta abertura en L, ¿no? Divina. Para que se colocó ahí para tener una mayor perspectiva a lo que es la zona de costa. Sí, totalmente. Aprovechar la visión que hay desde este lugar. Sí, claro. Entonces el cliente eligió colocarla ahí. Y bueno, para sentir como que de alguna manera estábamos en la playa. Totalmente, estamos muy cerca aparte de acá. Este living comedor consta de unos 50 metros cuadrados. Al ser un proyecto diseñado a medida, no es como en el showroom que nosotros ya tenemos unas medidas establecidas. Acá el cliente eligió la medida y esta zona la eligió para que sea lo más amplia posible. Claro, un gran espacio, porque aparte cuando es una casa afuera es mucho para compartir también, ¿no? Sí, claro. Después tenemos la isla, toda madera Fincher. Hermosa. Esta madera me encanta. Es genial, es genial. Es espectacular y lo que se está usando ahora, sí, últimamente. Sí, ¿no? Y lo que es de resistente, ¿no? También. Sí, claro. Es calidad premium. No, no. Especial. Después la mesa en granito. Perfecto. Anafe, que es algo que se está usando. Sí, también. En lo que es cocina es lo que se está usando. Sí, te cotiza los tiempos, los espacios, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y aparte queda muy bien terminado. Bueno, aéreo, bajo mesada. Una cocina cómoda. Perfecto. Para colocar la heladera. Acá está toda la zona de lo que son los calefones. Perfecto. Todo se escondió todo ahí. Luego, esta vivienda cuenta con un toalet que tiene una medida de 2,30 por 1,60. Qué lindo, qué buen gusto que tienen los, sí, los clientes, la verdad que, ¿no? La verdad que acá quedó espectacular esto. Quisieron revestirlo hasta el 1,20 m, le dieron la terminación en madera. Es un toilet práctico, tiene, sí, la bacha, espejo, inodoro. Es algo completo y algo que cumple su función. Totalmente. Y aparte que está muy bien decorado, ¿no? Sí, hermoso, la verdad, muy buen gusto tiene. Luego lo que tenemos por aquí es un baño en suite. Ah, mirá qué bueno, dormitorio. Un dormitorio en suite con el baño integrado. Aquí lo que tenemos, las medidas de este baño son 3 metros. Súper amplio. Por 1,60, es un baño grande. Es un baño grande. Y bueno, aquí lo que se hizo también fue combinar la abertura del piso con que suba por la pared y hacer un revestimiento combinado. Perfecto. Piso y paredes. Espectacular. Después tenemos lo que es la bacha con el espejo, inodoro y bidet, que eso va al gusto también, porque de, sí, repente hay clientes que prefieren ducha higiénica. Totalmente. Y otros que prefieren bidet. Pero con un baño tan amplio podés tener el bidet también. Sí, ¿no? Claro, es un baño cómodo, entonces sí, total, digo. Súper cómodo. Me encanta.
Bueno, después tenemos el primer dormitorio. Ya, mirá, tiene armario también. Sí. ¿Venía incluido esto también? Esto venía todo incluido. Perfecto. Está todo integrado. Después tenemos el cuarto, el dormitorio de abajo. Hermosamente decorado. Sí, hermosamente decorado. Este tiene una medida de 3,80 por 3 metros, un dormitorio amplio, cómodo. Y perfecto. Bueno, tiene dos aberturas, estas son de 60 por 1,20. ¿Permiso? Que son, sí, claro. Qué raro esto así, ¿no? Sí, esto se está usando mucho. Se usa así, como dos ventanitas. Ese tipo de cortinas se está usando mucho. No, esto te decía, las ventanas como... Las aberturas así como chicas a los costados. Sí. Da mucha luz también, ¿no? Sí, estas son series de prueba, que es la serie que estamos trabajando nosotros. Bien. MO Constructora lo que trata de brindar siempre es la mejor calidad en todos los productos. Sí, sí. Ya sea los revestimientos, acá también toca revestimiento en porcelanato, hasta lo que son aberturas, puertas, eso trabajamos acorde a cada cliente, pero tratamos siempre de brindarle lo mejor que nosotros podemos ofrecer. Perfecto. Contamos con la escalera, que esta escalera tiene una particularidad, que acá hermosa, es cuando hablamos de la versatilidad del método constructivo, porque sus escalones van anclados a estos dos muros de panel. ¡Ah, qué interesante! Van específicamente anclados, se hace un corte especial en lo que es el panel de autoencastre. Mirá qué bueno. Y se anclaron todo lo que son sus escalones. Entonces ahí es cuando hablamos de la versatilidad de este método constructivo, totalmente. ¿Verdad? Que en esta vivienda de dos plantas, lo que se hizo para poder realizarla, esta parte es una estructura especial para lo que es la zona de planta alta. Ah, mirá. Porque qué detalles tenés que tener en cuenta cuando realizás una planta alta. Cuando realizás dos plantas, lo que tenemos que hacer es reforzar todas las esquinas con caños cuadrados de 100%. Ajá. Se le hace toda una estructura exterior para que quede rigidizada lo que es zona de planta alta. Perfecto. Entonces, el entrepiso se hace totalmente distinto. Qué lindo. ¿Cómo les gusta la madera a estos clientes? Sí, estos clientes... Se utilizó muchísimo. Sí, está... Y muy queda muy lindo. Muy elegante, sí. Ya estamos en el hall, que se colocaron unas cuantas aberturas para tener una gran entrada de luz. Totalmente. Bueno, aquí el piso es flotante, como podemos observar. Aquí tenemos el baño de planta alta, que bueno, también revestimientos en porcelanato. Acá se jugó también con lo que es los revestimientos, que suba lo que es el revestimiento acá, y después juega con revestimiento combinado. La bacha, el mueble, inodoro y bidé también. Perfecto. Esta es una réplica. Es igual al de abajo. Del de abajo. Perfecto, con también el armario incluido y el dormitorio igual. Cambia que tiene un balconcito, por lo que estoy viendo, y no tiene las ventanas esas que estaban en... Claro, este dormitorio, lo que cambia con el dormitorio en relación al de abajo, es que tiene esta abertura aquí, que es para tener una visión de lo que sí, es la zona totalmente. De la costa. Y después tiene esta puerta-ventana, que da acceso a lo que es la zona de balcón. Qué espectacular, ¿verdad? Sí. Y aquí nosotros lo que tenemos es toda la visión de lo que es la costa, lo que es sí, Punta Colorada. Sí, hermoso. Qué zona divina aparte de Punta Colorada. La verdad que muy buen gusto los clientes, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, y nosotros tratamos de innovar en lo que es este sistema constructivo, ¿verdad? Que con el tiempo vamos tratando de mejorarlo. Sí, totalmente. Se nota. Muy buen trabajo. Tenemos la pérgola, tenemos el deck y tenemos toda esta decoración que se buscó realizarla toda en piedra. Le da un toque de color también ya sí, a la total. Vivienda, ¿no? Y luego contamos con un parrillero también revestido en piedra. Divino. Que quedó precioso. Y también para mostrarle a las personas un poco lo que es este método constructivo. Sí, totalmente. Y de la manera que MO Constructora lo trabaja. Sí, obvio. Con terminaciones de calidad, todo calidad, aberturas, porcelanatos. Y bueno, y siempre buscándonos en base a lo que el cliente pretende y cómo poder ayudarlo desde todos los ámbitos posibles. Ah, te pensaste que estaba en el Caribe. No, estoy en un lugar mejor. Vinimos ahora a revestimientos. Mirá lo que son estas griferías, Karina, por favor. Top, ¿cierra? Top. Tenés griferías para todos los gustos y como siempre te digo, para la cocina, para el baño, para donde necesites la canilla del fondo. A ver si sabes lo que es una ducha, a ver. ¿Eh? A ver si no sale corriendo la ducha. Ponete acá que te, así te chupa el cerebro. Es al revés. No largas. ¡No palos! Venite ahora en revestimiento, 8 de octubre y Piscioli. Venite que te va a atender bárbaro, tremendas financiaciones, todo lo que quieras. Va quedando poquito, pero bueno, capaz que no venden también peluquiles. Ah, le voy a preguntar si venden pelucas. ¿Venden pelucas o no venden pelucas? Qué horrible.
desarrollamos un sistema de limpieza eficiente basado en tres productos que logra solucionar una amplia variedad de situaciones con una eficacia muy alta y además con una serie de ventajas para el usuario, de que no irrita la piel, no afecta las vías respiratorias, no deteriora los materiales. Entonces es pura ventaja todo este sistema. Nosotros diseñamos un sistema de limpieza que se basa en tres productos, arrancando por el producto estrella, que es el más conocido en todo el país, que es para limpieza profunda, es el PX7 azul, y después sigue limpieza de mantenimiento, limpieza diaria, que es la línea aromas, y tenemos al final la línea de PX7 vidrios, que es para limpieza de terminación. Bien, la particularidad de los productos de PX7 es que cumplen tres funciones en uno. Entonces, en particular con el PX7 vidrios, es un producto que ofrece muy buena terminación en vidrios, espejos, pantallas y superficies metálicas, pero no contiene amoníaco, no tiene olor, no irrita la piel y es muy fácil de aplicar y de secar. Entonces la terminación es excelente y la velocidad de limpieza es súper rápida. La ventaja del PX7 vidrios es que limpia, desinfecta y evapora en la misma pasada, dejando una terminación excelente tanto en vidrios, espejos como en la pantalla de un televisor. Pero el sistema nuestro está diseñado tanto para uso particular, industrial o institucional, con un grado de calidad en las terminaciones que esté a la altura de los clientes más exigentes. Logramos desarrollar una fórmula que importamos de Europa, la fórmula, y la fabricamos acá en Uruguay, de un producto capaz de limpiar un tapizado de tela, desinfectar los hongos de una pared o desengrasar el extractor y la grasa de un extractor con la misma presentación, sin que deteriore la piel, sin que deteriore la superficie y sin afectar las vías respiratorias. Entonces, no solamente es un producto muy eficaz y versátil, sino que tiene la cualidad de que no afecta la salud, es más económico y ahorra un montón de tiempo. El sistema de limpieza eficiente se basa en tres productos, uno para cada área de mantenimiento de superficies. Los tres se preparan de la misma manera, vienen concentrados, se preparan con agua, entonces ahorra plásticos, o sea, PX7 genera un 90% menos plásticos en el mercado porque las botellas son reutilizables, cuida la economía porque los productos al venir concentrados ahorra mucho tiempo y mucho dinero al reutilizar un producto, muchas funciones, y además al poder prepararlo ajustándose a los requerimientos de cada situación. Y por último, de que el producto es biodegradable y no irrita la piel ni las vías respiratorias, entonces tiene beneficios tanto a nivel social, económico como medioambiental. La línea PX7 Profesional está disponible en ferreterías de todo el país, contamos con más de 500 puntos de venta y próximamente estaremos con la línea Pronto Uso, que son botellas que ya vienen los productos listos para usar, tanto en supermercados, autoservicios, almacenes y también en estaciones de servicio, que tiene la particularidad esta nueva presentación de que la botella es reutilizable. Todos los envases que propone PX7 son reutilizables y genera de que los envases plásticos se vuelvan a utilizar muchas veces y no sea de usar y tirar, ¿verdad? Y la ventaja principal es que todo este desarrollo que estamos contando es de industria nacional, fabricado acá en Uruguay, y es un desarrollo generado por nosotros, todo este sistema de limpieza, que ahora tiene la posibilidad de exportarse al exterior porque ha llamado la atención de otros mercados. Entonces estamos en vías de terminar de desarrollar la propuesta para poder extender esta innovación uruguaya. Inicialmente estamos por trasladarnos a Paraguay con una serie de emprendedores que están abriéndonos las puertas por allá y bueno, tendremos sorpresas para otros mercados próximamente, si todo sale bien. Esta propuesta destaca por la veracidad y por la eficacia de la limpieza de los productos, y nos encanta poder mostrar lo que hacen porque realmente cuando lo ves comprobás que es una propuesta de excelencia, ¿no? Así que encantados de poner a prueba la propuesta cuando gusten. PX7Profesional.website.com es la página web. En el Instagram PX7 Profesional tienen el mapa de puntos de venta para acceder al punto de venta más cercano y pueden contactarse con nosotros tanto desde la web o las páginas o las redes sociales, que tenemos un servicio de respuesta que te va a guiar al punto más cercano que necesites para encontrar el producto.
Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. Amar, especialistas en equipos para cargas seguras. Somos proveedores de artículos náuticos, seguridad industrial y vestimenta de trabajo. Productos certificados, garantidos y con código de trazabilidad. Contamos con personal capacitado para asesorar a nuestros clientes en todo momento. Proamar, más de 38 años en el mercado marítimo. Llegamos aquí ahora en revestimiento. Hoy les vamos a mostrar lo que es revestir los exteriores. Vamos a ver con Romina cuáles son los tips y consejos para esta temporada. Vamos. Romi. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y ustedes? Bien, por suerte. Gracias. Estaba contando un poco al público antes de llegar que vamos a recomendar lo que es la parte de exteriores, los consejos y los tips que se vienen de parte de ustedes, ¿no? Y bueno, las tendencias que hay para estas fechas y estas épocas que tenemos que revestir una linda casa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno, vamos a darles entonces algunos consejitos. Y, sí. Por ejemplo, acá tenemos un exhibidor de todo lo que es pisos de exterior. El símil piedra es algo que no pasa de moda, ¿verdad? Totalmente. Siempre queda bien para cualquier barbacoa, para el exterior, para un frente, para un fondo. Entonces, bueno, trajimos bastantes modelos nuevos que ahora los dejamos exhibidos acá. Y por lo que veo hay mucha combinación, ¿no? Como acá hay una como en piedra y un poco lo que es la otra. Exacto. Parte. Exacto. Podés tener perfecto. Algo piedra con madera, que hace algún dibujo. Que claro, bueno. Mismo jugando con ella se puede generar algún... Sí, formas algún también, dibujo, ¿no? Sí, exacto. Algunos son más antideslizantes que otros. Hay clientes que nos dicen, bueno, tenemos mascotas y preferimos que sea un poco más liso para que, por el tema del lavado, totalmente. ¿Verdad? Entonces, bueno, tenemos para todos los gustos, algunas que son más texturadas, otras más lisas, otras más rugosas. Y por lo que veo acá, lo que tenemos acá, los colores son bastante neutros, ¿no? Como que siempre para el exterior es recomendable lo neutral, ¿no? Para mantener un poco más la calidez del hogar. Sí o no, sí y no, porque bueno, hay gente que, que va más para los grises, o bueno, mira, por ejemplo, tenés algo así que va más para perfecto. Los colores terracotas, claro, y marrones. Perfecto. Entonces, bueno, tenés variedad de tonalidades, de colores y de diseños. Es espectacular, esto parece piedra. Exacto. Perfecto. Estos son hermosos. Bueno, nos ingresaron unos, estos son de interior, pero nos ingresaron unos porcelanatos de colores, que la verdad que están muy lindos, brillosos. Este es uno de los modelos que más se vende. Espectacular. Divino. Lo que simila el marmolado, totalmente. Digamos. Esto igual es todo para interior, ¿no? Esto es todo interior. Perfecto. Porcelanato brillo de interior.
hora de renovar tu cocina en La Cueva Muebles. Bajo mesadas, aéreos, paneleros y alacenas. Todo con hasta 50% de descuento, 12 cuotas sin recargo y envíos a todo el país. Bajo mesada más aéreo 4 puertas, antes 27.400, ahora 16.390 pesos. Bajo mesada más aéreo 2 puertas, antes 15.800, ahora 9.390 pesos. Panelero, antes 12.650, ahora 7.590 pesos. La Cueva Muebles, todo lo que buscas para tu hogar. Con Homesweet Home nos vinimos al campo. Qué cosa más linda el campo. Y bueno, venimos a conocer un proyecto de lo que es Biglione Proyecta. Así que los invito a recorrer y a ver esta hermosa propuesta que tienen ellas, que es espectacular. Miren lo que es esto. Por Dios, ya estoy acá, ya me dan ganas de quedarme. Un parrillero ahí, ya una sala de patio para disfrutar. Qué lindo. La vista que hay en este lugar es espectacular. Hola. Hola. ¿Cómo andás, Dayana? Todo bien. Acá estamos en casa Dos Aguas. Qué lindo, ¿por qué Dos Aguas? Es una casa simétrica y lo dice todo, el techo tiene dos aguas y ta, por eso se llama, es un nombre simple, Casa Dos Aguas. Es una reforma, era un rancho viejo, estaba todo para restaurar un 100%, o sea, no tenía, el techo ponerle era, estaba todo de chapa, todo hecho pedazo. También tenía, le faltaban los contrapisos porque antes no se hacían contrapisos, a partir de ahora se empezaron a realizar contrapisos con malla y eso, entonces estaban todos hundidos y tal, entonces se hizo totalmente nuevo, o sea, se reformó 100% en realidad. Bueno, acá lo que tiene es esta parte del techo en galería, tiene esta galería del lado del frente y una galería simétrica del lado de atrás, que se generó con el mismo techo, simplemente sacándolo 3 metros más para afuera y generó esta galería acá que también lo protege de la lluvia, del viento, de todo. Entonces, no es solamente una protección, no es solamente para usarlo, sino que protege las ventanas, protege los postillones, protege los efectos del clima 100% en la casa y te amplía también, porque todo el mismo piso está en el interior y en el exterior. Que lo que te genera. ¿Qué es este piso? Este piso es microcemento. Espectacular. Es todo hecho a mano, viste, que es bien rústico, sí, le da hermoso. Un toque bien color tierra, igual me a... Me encanta. Bien, o sea, pega bien con el campo, ¿viste? Sí. No es un color cemento, más de ciudad, viste, más minimalista. Si bien tiene un diseño minimalista, tiene colores más tierra que te acompañan con lo que es el campo. Perfecto. Y después tiene todo aberturas de vidrio en su totalidad, o sea, toda la fachada de frente y toda la fachada de atrás, es 100% ventana. Es que esta vista hay que aprovecharla. Sí, primero ahí va, para aprovechar todo lo que es el campo, que lo que el cliente pedía más que nada era eso. Estoy en el campo, bueno, quiero ver campo, ¿no? Claro. Poner una ventanita chiquita ni nada de eso. Qué lindo. Y después tiene una protección de postigones para más que nada por la luz y eso. Que se cierran y se abren al 100%. Y las ventanas también, es todo ventana que vos le podés abrir al 100%. Divino, me encanta. Me encanta la temática que tiene este lugar. Y después lo que tiene también es un techo directamente de isopanel de 25 centímetros que te genera tremenda aislación térmica. Y no hubo ni siquiera que realizar el cielorraso de yeso, nada. Está puesto directo y lo único que tiene son como alfajías que tapan la unión y le dan también el aspecto rústico de lo que Divino. Es el campo. Divino. Si quieren, pasamos a Ay, verla. Ay, sí, me encantaría. Permiso. Pasen. Wow, sí, qué lindo. Llegamos a lo que es el final de este capítulo de Homesweet Home, pero queridos televidentes, les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales.
de Instagram, de Facebook y también nos pueden seguir a través del canal de YouTube donde pueden ver diversas opciones de nuestros programas.